hit the kind of duck and cover, so. Qué feo esto, qué feo esto. Y wow, uno que promueve el matrimonio, sobre todo en esta etapa. Yo antes tenía otro, pero ahora promuevo el matrimonio. Y ver esto manda un mensaje tan feo, porque ahí se ha dicho de todo, se han dicho de todo. O sea, de dos personas que en un momento dado convivían, que en un momento dado pensamos que se querían, ¿no? Que estaban el uno para el otro. Y de pronto surgen todas estas cosas tan feas que, wow, doctor. Así es. De hecho, vamos a ver cómo aplatanamos, ¿verdad? Lo que se está discutiendo aquí. Mucha gente piensa que se está hablando de agresión sexual o de alguna forma se está hablando de otros temas y realmente esto es pura, un juicio de puro caso de difamación. Han difamado los dos. Ese es el argumento, ciertamente. Johnny Depp, como ustedes saben. Pero hubo uno primero, o sea, primero ella, ¿no? Ahí voy. Yo quisiera saber quién es Johnny Depp, qué pasó. Así rápidamente, iba. porque no tengo ni idea. Sí. Johnny Depp es un destacado actor. ¿Tú sabes quién es Johnny Depp? Claro que sí. Sí, bueno, pero en Pirata del Caribe. Johnny Depp está haciendo una labor de periodista. Por supuesto, claro. Uno tiene que ponerse hasta como en el rango de ignorante para que la gente conozca. Por supuesto, claro, si vamos a poner en contexto, Johnny Depp, un actor muy conocido. Un actor muy conocido de Hollywood, de hecho, bastante más famoso, Pirata del Caribe, para que se conozca, pero ha hecho muchas otras películas. Está casado a partir del 2012 con Amber Heard, que otra actriz, que la recordarán, que es la que hace el papel en Aquaman, esa rubia bella que es la... En Aquaman, por supuesto. Entonces, nada, el caso ha tenido muchos problemas en su vida. Es un extraordinario actor, de lo mejor. Extraordinario histriónicamente actor. Genial. Hablando. Pero ciertamente ha tenido una vida un poco tumultuosa. Muchos desorden en su vida. Así es. Y este matrimonio no fue una excepción. Duraron solamente 15 meses. Y desde el curso del matrimonio y al final del matrimonio, se estuvo hablando de situaciones graves. Específicamente, ella, cuando puso el divorcio en el año 2015, dijo que él la agredió físicamente e inclusive consiguió una orden de protección que luego levantó en un acuerdo bastante millonario para cerrar el divorcio que terminó saliendo en el 2017. Pero en el tiempo ella se unió al movimiento Me Too, ese movimiento que ustedes recordarán en los Estados Unidos que buscaba hasta cierto punto levantar, empoderar a la mujer para que denuncie las agresiones sexuales que habían. En este caso, en la industria... Exactamente, de Harvey Weinstein. Sí. Todo el tema, digamos que del acoso sexual en el mundo de la industria cinematográfica, pero que se llevó al mundo completo, dándole ese empuje a la mujer para que denuncie, digamos, cuando era objeto de acoso. Y ella hizo un artículo en el Washington Post donde, digamos que sin mencionarlo él, acusaba y decía que él era víctima, que ella había sido víctima de acoso, había sido víctima de maltrato y que... evidentemente, aunque lo había denunciado, eso no había sido tomado en cuenta por la mayoría de las empresas donde trabajaba su agresor, sin decir que era Johnny Depp. Eso no esperó reacción y inmediatamente Disney lo sacó como una parte, como esa respuesta típica de la cultura norteamericana, ¿verdad? Digamos que se dan cuenta un poquito a veces tarde de las cosas que pasan y eso crea toda una reacción entre todo el mundo y Disney se unió a la ola y le rescindió el contrato para la próxima edición de Piratas del Caribe. Pero eso no se quedó ahí. Ahí estamos viendo Piratas del Caribe. ¿Ella trabajó en Piratas del Caribe? No. Disney decidió... No, Johnny Depp, yo sé. A partir de que ella fue parte del movimiento Me Too, donde señalaba puntualmente que había sido una víctima de acoso, Disney decidió rescindir el contrato con Johnny Depp. Pero no solamente fue Disney, sino también Warner. Lo extraño que la mayoría de la gente ha estado apoyando a Johnny Depp. Él tuvo que demostrar en los tribunales después que no era así como ella decía. Vamos a seguir dando el contexto de Dura. Así es. Entonces, ¿qué pasa? También Warner le negó la participación en Las Bestias Fantásticas, Fantastic Beasts, que es una película importante también de Warner. Entonces, él argumenta, interpone una demanda por 50 millones de dólares, argumentando que la difamación a la que fue sometido, su reputación le ha dañado. Es una acusación afrentosa que no involucra un hecho cierto. José Pérez es un ladrón.
Esa es la diferencia entre una y otra. La diferencia de la difamación, una imputación de un hecho cierto. La injuria es simplemente una expresión afrentosa, es como dice la ley. Genérica. ¿Cómo se trata? Pero hay tres escenarios. Exacto. Ahí voy. Hay tres escenarios. O usted difama e injuria de manera pública, pero en un espacio no transmitido, o lo hace por cine, televisión, radio o periódico, que está cubierto por la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, la 6132, que ustedes tanto conocen, de 1962, o lo hace por las redes sociales, que está cubierto por la Ley de Crimen y Delito de Alta Tecnología. Diferencia, si usted lo hace en un parque, usted está cometiendo difamación o injuria. Si comete difamación, puede ser castigado hasta 3 meses de prisión. Si comete injuria, también hasta 3 meses de prisión. ¿Qué pasa si lo hace en radio, televisión, periódico o cine? Ahí es diferente. Ahí pudiera ser condenado a 6 meses de prisión en caso de que sea una difamación, un hecho cierto. Y si es una injuria, pudiera ser hasta 2 meses. ¿Qué pasa en las redes sociales? Ya tenemos sentencias. Sentencias de personas bastante conocidas, inclusive. Hubo... ¿Difamado a su compañero? No, el caso, por ejemplo, muy conocido de una figura influencer, no sé cómo sería catalogarlo, que difamó a un abogado. El caso del presidente Hipólito Mejía también, con el asunto Ese es un caso mucho más... interesante, porque fíjese que no se le condenó a la familia Wilton Castillo, Guerrero. En este caso a Vincho Castillo, no se le condenó por la vía penal porque se había referido a una persona que ostentaba un cargo público y fue condenado ciertamente al pago de un millón de pesos. Desafortunadamente. Al pago de un millón de pesos. Entonces, pero hay un caso más famoso de Karim Abunaba, que acusó a un abogado y fue condenado a 1 año de prisión. No sé cómo terminó ese caso en primera instancia. Entonces, ya tenemos experiencia. En el caso de las redes, todavía el caso es mucho más dramático, porque tanto la difamación como la injuria son castigados hasta 1 año de prisión. Es decir, recuerden algo, si usted por televisión, por radio, por periódico, porque eso es otra cosa, hace expresiones, aunque sea dubitativas, Iván, es decir, tú comienzas a decir cosas y comienzas a hacer como una especie de metáfora, pero es fácilmente descifrable que estás hablando de una persona, estás cometiendo difamación. Claro. Importante. Y eso está penado por la ley. No puede mencionar los nombres, por eso a veces se habla... Aún si no menciona los nombres, si hay expresiones dubitativas... Por eso se usa supuesto probablemente, ¿no? Tampoco eso salva. Sí. No, si no tienes la autorización de la persona, si estás hablando por otra persona y no tienes su autorización, no hay. Pero si estás hablando directamente de ella... Hay que mandar señales, las redes hacen lo que quieran con todo el mundo. Pero eso... Hay que empezar a reputaciones y todas las cosas, o sea... Un pan de cárcel es nueva. Sí. No, pero yo creo también, como tú... Un par de ejemplos. Que... Se ha relajado bastante. Que va a amanecer un día. Se ha relajado, pero ya pasó inclusive con la expresidenta de la Cámara de Diputados. Ella tuvo una sentencia favorable contra un comunicador que la acusó directamente y el tribunal lo condenó. O sea que yo creo que se deben ir sentando precedentes para que haya señales, un poquito de más respeto para que redes, la ley tenga más peso y sobre todo en las redes. Claro. Gracias, doctor Fiallo. Yo quiero, antes de terminar este minutito, venga el caso rapidito, la señora. Un caso que nos llegó y no queríamos pasarlo. Gracias a Zulamita de Televisión Dominicana, que nos llamó y está interesada en lo de Marián Cruz por Televisión Dominicana y la comunidad de Nueva York Dominicana. ¿Cuál es su caso rapidito? Bueno, mi caso que presenté... Gracias a Gerald, que nos cedió también, te preparó algo y nos está cediendo esa sensibilidad de Gerald a toda prueba. Bueno, muchísimas gracias. Estoy aquí en el programa apelando por la sensibilidad humana y el reconocimiento que tiene ante el pueblo, porque fueron ustedes mismos los dominicanos que me recomendaron venir a donde usted, el señor Iván Ruiz, para pedir una ayuda. Soy venezolana, no tengo familia aquí en el país y vengo aquí a pedir una ayuda. Tuve una fractura expuesta, esta fractura expuesta, los huesos se contaminaron, tuve una primera operación, estos huesos no pegaron después de la operación, cuando yo me fui a tomar... ¿Qué usted necesita, como estamos contra el tiempo? El presupuesto. Yo traje el presupuesto para que me vuelvan a operar y yo poder recuperar la movilidad. ¿Cuánto necesita? ¿Qué necesita? Aquí está, me hicieron el presupuesto en el Darío Contreras, necesito las placas, injerto óseo, grapadora, costear los gastos, son 73 mil pesos. No, pero el mismo Darío Contreras, ¿cómo se llama el doctor que nos ayuda? No. Eso es el doctor Roque, que nos ayude con este caso. Iván, eso se puede resolver también en el Ney Arias con el doctor Landrón. Porque o eso... el doctor Landrón en el Ney Arias, sí, Lora. Sí, ese caso. No, mire, sí. Si es eso, nosotros... Claro. Vamos a ayudar a resolverlo. Seguro que el César Roque va a responder. Sí, el doctor Roque. El doctor Roque me ayudó con la mitad, necesito... No, porque ponga la otra mitad. Claro, porque es que ya no tiene dinero, doctor Roque. Es que me llamo ahora mismo, espérense. Es más, vamos a llamarlo, espérense. Y vamos, rápido, ven.
Por favor, el canal, yo sé. SIN comienza ahora. Vamos a llamar al doctor Roque, júguete. Pero Ivonne, yo no tiene minuto. Qué cosa más grande esta, espérate. Las placas, los clavos. Mira, llamando a Víctor Roque, no sea pendejo. César Roque. Ya. Espérense, señores, 30 segundos. Vamos a resolver esto. No está disponible el doctor Roque. Miren, con Dios delante le vamos a resolver. O lo resolvemos con el doctor Roque, que ya puso la mitad, o con Landrón en el traumatológico. ¿De acuerdo? Que Dios me la bendiga, que Dios los bendiga a ustedes también.